Abraham and Sarah comes to my mind. Celebrando este evento, la historia de Abraham y Sara viene a la mente. Especially Sarah. Especialmente Sara. Who left her homeland. Que dejó su país. And made a journey to a far country. Y hizo un viaje a un país lejano. She faced many challenges. Enfrentó muchos desafíos, muchos retos. But she believed in God's promise to her. Pero creí en la promesa de Dios hacia ella. And the sign of that promise was God's word that her offspring would be as numerous as the lights in the sky, the stars in the sky. Y la señal de esa promesa de Dios fue la palabra de Dios de que sus hijos, sus descendientes iban a ser tan numerosos como las estrellas del cielo. So Susie, every time you look at the stars in the sky, entonces Susie, cada vez que miras a las estrellas del cielo, the light in the sky, la luz en el cielo, remember that God promises to be with you. Recuerda que Dios promete estar contigo. Today you are making a commitment to follow God's call in your life. Hoy estás comprometiéndote a seguir la llamada de Dios en tu vida. A call to follow the light of Christ. La llamada a seguirle a la luz de Cristo. And to become in a very clear way a light for our world. Y llegar a ser de manera muy clara una luz para nuestro mundo. As Francis and Claire were a light to their world, como Francisco y Clara fueron luz para su mundo. And the foundress of our congregation, Mother Xavier, was a light to her world. Y la fundadora de nuestra congregación, Madre Javiera, también fue luz al mundo de su vida. She also had to leave her homeland. Ella también tuvo que dejar su país, Alemania. From Germany to the United States. Para llegar a Estados Unidos. So, Susie, by joining the Sisters of St. Francis, you help all of us to be a light for God's people. Entonces, al entrar a las hermanas franciscanas de la Sagrada Familia, nos ayudas a todas a ser una luz para el pueblo de Dios. So today we officially welcome you. Entonces, hoy oficialmente te damos la bienvenida. Cantamos. Seguimos en las huellas de nuestro Señor, mientras caminamos a ti. Purificados por dentro con el fuego del Espíritu, seguiremos las huellas de Cristo. Lectura del profeta Isaías. Así habla Yahvé, que creó los cielos y los estiró, que moldeó la tierra y todo lo que sale de ella, que dio aliento a sus habitantes y espíritu a los que se mueven en ella. Yo, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia, te he formado y tomado de la mano, te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seguiremos en las huellas de nuestro Señor, mientras caminamos a ti, purificados por dentro con el fuego del Espíritu, seguiremos las huellas de Cristo.
Susi, tú eres muy especial para el Señor. Que la luz de Cristo te acompañe en tu caminar. Susi, te bendigo con la valencia que necesitas para seguir el camino de la vida de las hermanas franciscanas. Que Dios te dé fortaleza para seguir los vuelos de Jesús. Que seas luz para la comunidad y para el mundo. Susi, yo pido al Señor para ti una profundización en la parte más interior de ti, de lo que vas deseando, del deseo de Dios y los impulsos que Dios ha puesto en ti de vida comunitaria, de servicio a los demás, que todo eso se vaya profundizando en ti y que tengas la claridad y la apertura y la sinceridad de seguir un camino de búsqueda y profundización en esta etapa. Sí, yo te pido una bendición especial, que sea a través de la luz que tú sientes en términos de la presencia de Dios, que experimenta o que sea iluminado por Cristo en su vida y también por San Francisco y Clara, que eso te toca en tu mente, en tu entendimiento. También que esta luz se siente dentro de tu corazón para calienta en ti un amor grande para tus hermanas y hermanos, todo el mundo y más los necesitados. Y también que da energía a tus manos que se pone a la obra del Señor y de la comunidad franciscana. Que Dios te bendiga. Susi, yo te deseo mucha felicidad. Que puedes sentir que el Señor camina a tu lado. Que puedes encontrar su rostro. Quizás especialmente la gente más marginada, la gente que sufre, y que tu rostro también sea eso para ellos. Y te deseo la seguridad de saber de que sea cual sea lo que estás viviendo, el Señor siempre está contigo. Y también recibimos paz en muchas cosas. Que usted tiene una vida llena con gracia y con muchas bendiciones de Dios. Y que también que usted puede cultivar relaciones entre nosotras muy profundos y que usted puede cultivar una vida de fe muy profunda también. Tengo respiración, no puedo salir. Te doy gracias, Dios, por esta oportunidad. Gracias a ustedes. El compromiso que hago, quizás ahora es frente a ustedes, pero yo ya me he comprometido ante Dios.
y lo hago ahora en público con ustedes, porque quiero ser esa luz que me han dado, hacerlo en la comunidad, hacerlo donde me toque trabajar. Quiero que no se apague. Quiero que esta tarea sea mía, pero que me ayuden también ustedes a que no se apague. Solamente eso. Susie, you add your name to a long list of women who have responded to Jesus' call in your life. So as you sign this, just remember you join a group of women who strive to be light to the world. Mientras vais firmando eso, que tengas en cuenta de que estás como firmando en una larga lista de otras hermanas que han hecho lo mismo. Y de que te unes a un gran grupo que también que desea ser luz. ¿Sí? Solamente el nombre. Nombre y apellido. Sí, nombre y apellido. Recuerdos importantes de este momento que te queremos entregar. Como has visto todas las hermanas con esa cruz franciscana. Sí. Gracias. Muchas gracias. Y por dentro hay caras de todas, algunas tienen una crucecita, esas se han muerto. Y las más nuevas quizás no aparecen ahí todavía, pero para que veas las caras de las que están rezando por ti, apoyándote. Un saludo del consejo de la congregación, del equipo de liderazgo. Y
Y este libro es solo una palabra de explicación. Como preparación al capítulo general de junio, sacamos un libro de oraciones que sigue los cuatro temas de nuestro libro de oración, y de que toda la congregación, cada hermana está rezando con estas oraciones como preparación, con la invitación de buscar una compañera con quien compartir sus experiencias de oración cada semana o cada 15 días. Y entonces lo tenemos en español, y esta es tu copia para que entres ya de un solo a la oración que estamos haciendo por 3 meses. Y una oración final que necesitamos hacer. La oración y después la confesión. Yo esto lo he hecho en un momento de oración, mejor lo comparto esto. Sí, no voy a decir. Prefiero leer porque si no, no aguanto. Queridas hermanas, agradezco a Dios porque me permitió conocer a la congregación de hermanas franciscanas de la Sagrada Familia por medio de la hermana Caro y la hermana Erika. En mi corazón hay una gran fiesta. Está lleno de gratitud y de amor. Y dentro de pocos días, 14, voy a cumplir 30 años y Dios eligió el mejor regalo. Acaba de darme una hermosa y gran familia, que son ustedes, toda la congregación. Me siento dichosa por este don. Gracias por abrir la puerta de la congregación. Gracias por abrir las puertas de sus corazones, todas, para iniciar este proceso de formación y discernimiento. Lo siento como toda una aventura y un verdadero reto, tanto para mí como para ustedes, por el hecho de ser peruana y de tan lejos, sin una casa allá y por las cosas que implica esto. Pero estoy dispuesta a dar lo mejor de mí para ser feliz y hacer felices a mis hermanas de comunidad. Siento también que la distancia y el idioma no serán obstáculos para ayudarnos a crecer como verdaderas hermanas y familia. Ustedes me dieron pruebas de ello con detalles y actitudes muy concretas. Gracias a todas por sus oraciones y sus buenos deseos. Es muy grato sentir la fuerza de todas ustedes. Ahora sé que vale la pena soñar y confiar. Un abrazo lleno de paz y afecto a todas en Estados Unidos. Aquí, a todas ustedes, estaremos juntas a través de la oración. Gracias. Amén. Amén. Un aplauso.